Muy buenos días para todos. Soy Carolina, pertenezco al área educativa de USIM. Los voy a estar acompañando durante lo que queda del mes de junio y les comento que se vienen las nuevas webinars de julio, la primer quincena. Ya está publicado en Facebook y en Instagram. Cualquier consulta se pueden comunicar a través del mail usimcapacita@gmail.com. Les comento un poquito de qué, quién es USIM, qué somos, qué hacemos. USIM es una asociación gremial empresaria voluntaria representativa de una importante franja de los sectores de la industria, el comercio, los servicios y la producción de la provincia. El objetivo de USIM es concretar formaciones de calidad que contribuyan al desarrollo de las personas y al logro de objetivos de las organizaciones y empresas. Solo con educación se puede producir movilidad social, accediendo a mejores empleos y contribuyendo al mejor funcionamiento de las economías regionales. Dicho esto, paso a decirles las indicaciones. Mantener las cámaras y micrófonos apagados para mejor conexión. Tomaré asistencia pidiendo el correo y DNI a través del chat privado a USIM. Durante la clase pueden escribir sus consultas a través del chat. Luego dispondrán de 10 minutitos para resolver sus consultas con el expositor. Recuerden que nuestras grabaciones están en el canal de YouTube Comunicación USIM. Quien nos acompaña hoy, licenciada en comercialización y magíster en calidad y dirección de proyectos, especialista en vinculación tecnológica, formadora de emprendedores, capacitadora en empresas, ministerios y universidades. Le damos la bienvenida a la señora Mónica García Tedo. Buen día, Mónica. Me gustaría que miren la imagen y me digan dónde ven innovación y dónde ven creatividad, por favor. Pueden escribir en el chat. Carolina, ¿ves el chat? Sí, veo el chat, no veo hasta ahora ningún comentario. Ah, por eso. Bueno, entonces, aquí vamos viendo a una viñeta, espero que puedan verla todos. Compré una heladera con bebedero externo y la llené con gaseosa, dice el papá de Gaturro. ¿Sí? La ven a la heladera. Eso sí, les pedí el bebedero bien alto, para que Gaturro no lo alcance. Ja. Y aparece Gaturro con un producto que no lo esperaban. Y termina la historieta. ¿Dónde les parece que vemos creatividad y dónde vemos innovación? De eso vamos a hablar hoy. Así que podemos mirar. Podemos ver que hay un producto, que hay personas. ¿De dónde les parece que viene la innovación y de dónde la creatividad? Vamos a tratar de responder esto durante esta charla. Bueno, el tema que les pido que si pueden escribir, hagan sus comentarios, sus reflexiones, críticas, preguntas en el chat. Entonces, hoy nos convoca el tema de la creatividad y la innovación como un espacio para poder entrenar nuestras competencias en este contexto en el que estamos. La mirada desde donde voy a compartirles experiencias, visiones, ideas y herramientas, es la de la formación en el marketing y en el acompañar desde hace mucho tiempo a emprendedores, empresarios, estudiantes universitarios. La propuesta para hoy es trabajar en comprender este escenario en el que estamos todos inmersos, todos, literalmente en todo el mundo,
a continuación poder empezar a disparar herramientas, ideas relacionadas a las competencias para crear ideas de negocio y de la mano de la creatividad vamos a ver también algunos recursos para poder tener más innovación en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Me gustaría que aprovechen el chat y que escriban cuál es el interés por el cual están en esta charla. ¿Sí? Basta que coloquen el número, si están porque piensan emprender, si están porque son un emprendedor dentro de una organización o porque ya son emprendedor, porque ya tienen una empresa o porque les interesa para la vida personal solamente. Hubo un otro que quizás no se me hubiera ocurrido y ustedes lo tienen como motivo. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. Ese es el número que pueden ir colocando en sus... Ajá, bien. Perfecto. Entonces, tenemos personas que vienen porque lo usarán en la vida personal, también porque están cerca de un emprendimiento y también para la vida personal, porque quieren emprender, porque tienen la idea de emprender y también para la vida personal. Y hay emprendedores también entre nosotros. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Esto es muy importante para que ustedes lo compartan, para saber también cómo ir avanzando en los contenidos. Gracias por las respuestas. Bien, entonces, volviendo a la viñeta de Gaturro, porque ya han podido responder algunos, comentan de que lo que tiene que ver con el producto tiene que ver con la innovación, ¿sí? Las cosas, el vaso que es distinto, la heladera que tiene un diseño, y es así, la innovación tiene que ver con las cosas. Y la creatividad tiene que ver con las personas, con estas decisiones que toman, en este caso Gaturro, el papá, y bueno, y cómo cierra esta viñeta tan creativa, digamos, y tan innovadora en la última parte. Bien, avancemos entonces. ¿Cómo consideran ustedes que es el contexto en el que nos encontramos en el mundo hoy? ¿Cómo lo perciben? En una palabra, por favor. ¿Lo perciben que es volátil, que es cambiante, que es complejo, muy bien, que es incierto, inestable, incierto, volátil, complejo, ambiguo? Muy bien, muy bien, gracias por la respuesta. En verdad tenemos señales para poder definirlo de esa manera. Hoy hablamos, los invito a por ahí si quieren ir tomando algunas notas, a leer un poco de lo que son los escenarios VUCA. ¿Sí? VUCA, como dicen las iniciales acá, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Definitivamente, el contexto en el que ya venimos históricamente y en el que estamos hoy inmersos y es el que llegó para quedarse, tiene estas señales. La velocidad en el cambio, el desconocimiento de lo que va a pasar, la cantidad de variables que entran en juego para poder llegar a comprender y esta ambivalencia de que parece que yo comprendo una realidad, pero hay otros elementos que me dicen que la realidad también puede ser de otra forma. ¿Y esto qué hace? Esta necesidad de requerirnos de nuestra parte, personalmente, organizacionalmente, socialmente, una velocidad en el cambio a esta comprensión, a la adaptación, este llamado a poder pensar distintos a como venimos haciéndolo, este requerimiento, este desafío a poder conectar más puntos de los que veníamos conectando antes.
estamos en un mundo totalmente globalizado, totalmente interconectado, y este virus nos los deja ver muy claramente, y nos requiere también esencialmente una habilidad de interpretación distinta. Ese es el desafío que hoy tenemos. Por eso el planteo de hoy es, ¿podemos formar competencias para ser más creativos, más innovadores en nuestra vida, en nuestras rutinas, sea en una vida técnica profesional laboral, en una vida familiar, en las amistades, en los vínculos que construimos? Y definitivamente los recursos los tenemos dentro y en nuestras relaciones. Así que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que son las competencias. Vamos a compartir los próximos minutos buscando ideas, buscando herramientas para volvernos más creativos, más competentes, más innovadores. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de esa suma que es conocimiento, es decir, lo que yo sé, lo que he aprendido, pero también las habilidades, es decir, esa capacidad que tengo para ese conocimiento, esas herramientas que he incorporado en mi vida, las pueda aplicar. Y por lo tanto, es lo que yo sé, lo que conozco, lo que yo sé usar, lo que yo sé hacer, y la actitud, que es esa predisposición desde donde yo me paro. Y es una figura que me parece que es muy significativa, porque si bien son importantes los conocimientos y las habilidades, mucho más es la sinergia que yo puedo generar y volverme en una actitud personal desafiante que me permita incorporar estas competencias. Vamos a compartir un video ilustrativo de lo que estamos conversando. Creo que viene su recuerdo porque no se asusta a los profe, la molesto. Sí, ¿no se escucha? No se escucha, se traba un poquito. Porque lo puedo escuchar corrido, que a ver, ¿qué puede ser? No se escucha bien, pero no le ponga a agrandar pantalla. ¿Cómo, Carolina? No le pongas a agrandar la pantalla, déjalo así como está y simplemente con ¿y el... ¿Y lo dejo? Ajá.
¿El volumen de la compu está al máximo? Sí. Bien, el video va a estar, así que les voy a dejar el enlace luego. Este es un deportista paralímpico español, es Jamet, no vidente, una experiencia, van a encontrar en YouTube videos muy interesantes y especialmente en ese canal por donde estábamos viéndolo. Vamos a avanzar un poco. Podemos comprender en este entorno tan volátil, incierto, complejo y ambiguo, estas competencias principales que hoy son requeridas en todos nuestros ámbitos de la vida, tanto en ámbitos profesionales, laborales,
comunitarios, familiares, y tienen que ver con, a nivel, esto es a nivel internacional, ¿sí? Tres competencias principales, blandas, porque las duras se aprenden todo el tiempo, se generan todo el tiempo, las aprendo y mañana tengo que aprender otra, pero estas también llegaron para quedarse, que tienen que ver con nuestra capacidad para trabajar con otros. Fíjense que desde hace un tiempo ya no hablamos de trabajar en equipo, porque trabajamos de manera remota, porque trabajamos todo el tiempo produciendo proyectos, ideas, cambios, mejoras. Entonces hablamos de aprender a trabajar con otros, aprender a ser más creativos, a poder construir ideas útiles que se puedan convertir en soluciones. Y la tercera, relacionada con las dos anteriores, que es esta competencia de poder resolver problemas complejos. Sí, sí, les voy a mandar el video ahora, mientras, cuando lleguemos al final, yo les escribo el enlace, no hay problema. Y en el canal de YouTube también se los voy a dejar. ¿Qué es la creatividad? Por lo tanto, tiene que ver con crear, tiene que ver con esta capacidad de hacer, de pensar opciones, ¿sí? Nadie puede elegir entre las opciones que no tiene, por lo tanto, es necesario ser capaces en ver opciones, en ver escenarios distintos, posibles. Hablamos de que es un proceso de trabajo donde yo, con otros, puedo generar ideas, puedo generar cosas nuevas. Es un proceso que va de la mano, la creatividad primero y la innovación después. Y por lo tanto, la creatividad es ese germen, es esa semilla que me va a llevar a mí, de manera segura, a la innovación. ¿Cuáles son las etapas de trabajo en la creatividad? Hablamos de la capacidad de poder asociar, la capacidad de hacernos preguntas, del cuestionamiento, de poder observar, como esa capacidad de investigar con todos nuestros sentidos, la creación de redes, esto de poder construir con otros, un paradigma que está muy fuerte en este contexto de pandemia. Y por último, como una habilidad dentro de la creatividad, la experimentación. Esto de, se me ocurre, pero lo puedo llevar a una hoja, lo puedo dibujar, lo puedo llevar a una muestra, a un demo, a un prototipo, a un producto mínimo viable. Por lo tanto, volvemos siempre a nosotros. Somos nosotros los que lideramos la creatividad posible. Vamos a ir a detenernos un poco con cada una de estas habilidades. ¿Qué es la asociación? Es esa capacidad de poder unir cosas que en general no se nos hubieran ocurrido o a otros no se les hubiera ocurrido. Es una capacidad, ¿sí? De poder unir puntos, de poder unir teorías, conceptos, realidades. Vamos ahora a nuestra vida o a nuestros emprendimientos, a nuestras empresas, a nuestras ideas de proyectos, como sea que estén en el nivel de madurez. Y aquí introducimos el concepto de oportunidad. Entonces, las personas, desde que nacen hasta que mueren, tienen necesidades. ¿Qué son las necesidades? Son estas carencias, estos dolores humanos, característicos del ser humano, que necesita satisfacerlos para poder seguir viviendo o para poder seguir produciendo si es una organización. Entonces, tenemos que entrenarnos hoy más que nunca en poder identificar demandas del entorno, demandas personales, qué me interesa, qué quiero. Por otro lado, ¿qué hace falta alrededor? ¿Por qué? Porque las personas de que nacen hasta que mueren tienen necesidades y los satisfacen con productos y servicios. Un paso más. Una vez que yo puedo comprender hacia dónde va la sociedad, sus personas, sus vidas, sus demandas, puedo empezar a pensar propuestas y empezar a unir. Ah, esa persona está comprando tal producto por tal motivo, porque le duele tal cosa, porque le preocupa tal cosa, o se relaciona con este proyecto, o con este lugar, o con esta idea, porque tiene motivos. Las personas no compran nada con motivo, no hacen nada si no hay una motivación detrás, que tiene que ver con satisfacer
sus carencias, sus dolores, sus deseos. Una vez que decimos, aquí están las personas, por ejemplo, pensemos en un mercado, en clientes o en invitados, podemos empezar a pensar ideas, propuestas. Una idea es un lugar, una canción, un libro, un mantel, cualquier tipo de satisfactor tangible o intangible. Por eso ahí hemos listado espacios, servicios, experiencias, vinculaciones. ¿Alguien podría negar que Google, el negocio de Google, es la vinculación? Ahora, una vez que identificamos quiénes tienen necesidades, con el máximo de detalle, podemos empezar a pensar qué propuestas podemos generar desde casa, desde la empresa, desde la web, para satisfacer esas necesidades y que las personas vivan mejor. Pero las propuestas no se hacen solas, necesitamos recursos. Hablamos de grupos de recursos. ¿Cuáles son los recursos? Todo eso que yo voy a introducir en un proceso y me va a permitir construir una propuesta, un producto. Los recursos pueden tener que ver con los conocimientos, con los aspectos materiales, una máquina, un vehículo, los económicos, dinero en todas sus expresiones y mano de obra. Aquí empezamos a generar la creatividad. El acompañar a empresas, a instituciones públicas y privadas, me ha permitido ver que muchas veces dicen, yo creo que es un autoengaño, cuando decimos, no puedo emprender, no puedo cambiar, no puedo hacer tal cosa porque no tengo los recursos. Y creemos que tiene que ver con dinero. Y también al trabajar con inversores, me dicen, no, porque yo le pongo la cantidad de dinero ahí y le digo, bueno, aquí estoy. Y me va a decir, no, porque me falta escribir el proyecto, porque me falta conocer el mercado, porque no tengo contactos. Entonces, ¿cuál es el punto? Identificar los recursos. Y salir a buscarlos, por supuesto. Avancemos a la segundo aspecto para entrenar dentro de la creatividad, el cuestionamiento. Esto de preguntarme, ¿por qué no? Si yo tengo recursos, si otros han hecho lo mismo más o menos, ¿por qué no? ¿Cuál es el tema de las preguntas? Es poder animarnos a mover el status quo, a mover ese estado de conocimiento, de comodidad, de experiencia en la que he llegado. Entonces aquí algunos recursos, preguntarnos hasta 5 veces por qué, para llegar a la razón esencial. Preguntarme cuál es el sentido por el que lo hago, sea que produzco un producto, un servicio, o un cambio, o empiezo un proyecto, ¿cómo lo haré? Los procesos, los recursos que voy a introducir en el qué. El qué es esa cosa que voy a lograr con creatividad. Vamos un paso más. Tercera habilidad. La capacidad de construir ideas. Y la pregunta acá es, ¿dónde les parece que surgen las ideas? Van a decir, sí, aquí en la mente, sin duda, la creatividad es esencial del ser humano. No está en otro lado que en el ser humano. Él es el único que puede producirlas de manera única, diferente. Ahora, ¿de dónde surgen las ideas? Que me dicen, bien, bueno, tengo que preguntarme, pero ¿por dónde? Bueno, ¿saben de dónde? De viajes anteriores, de experiencias laborales anteriores, de haber armado un producto, de haber buscado clientes, de haber comprado una licencia, por ejemplo, para fabricar en nuestro país, de haber investigado una patente o un registro de propiedad intelectual, de participar en eventos como en esto. Ustedes, si se ponen a ver, podrán empezar a hacer lazos con otros, con otros colegas, con un complementario, alguien que tenga un producto similar, o un posible proveedor, o un distribuidor, o mejor aún, si fuera un competidor. La capacidad de hacer analogías me permite a mí también identificar ideas nuevas y útiles. Franquicias, mejorar lo que existe, es decir, yo me propongo traer el producto de la competencia, desarmarlo, que ahí lo dice como ingeniería inversa, desarmarlo y volverlo a armar. O colocarle alguna pieza mejor
de cómo está hecho. El establecer lazos con proveedores, con distribuidores, también me permite a mí generar ideas. El benchmarking, ¿qué es el benchmarking? Es esa capacidad de identificar los mejores en mi entorno, en la categoría que a mí me interese, y observar, aprender, igualar y en algún momento superar. Otra habilidad, vamos a la observación. ¿Qué es la observación? Esa capacidad de investigar, pero investigar no solamente con la vista, investigar con el oído, investigar con el silencio, con el olfato, con el tacto. Observar es investigar. Es esa capacidad de poder comprender. Aquí también algunas viñetas. El recurso del humor es sumamente necesario para generar climas de creatividad. Es decir, ¿qué entendí? ¿Qué entendió el otro con el que trabajo acerca de los requerimientos? Les vamos a dejar algunas herramientas que pueden a ustedes facilitarles la creatividad. Se las dejo acá escritas, después si ustedes, les voy a dejar los contactos al final de la presentación, así que me pueden pedir, preguntar lo que necesiten en los próximos días. Hay una herramienta que quizás algunos ya la conozcan, de hecho algunos webinars se han tratado sobre algunas de las herramientas que vamos a nombrar, una cuestión de tiempo, no podemos desarrollarlas. Mapa de empatía, mapa de propuesta de valor. Son dos herramientas que se utilizan para comprender mejor a los destinatarios de mi propuesta. ¿Qué es lo que se plantea aquí, esencialmente? Son herramientas muy simples, todas las que vamos a ver, y tienen que ver con poder entender lo que ve el cliente. Por eso se llama empatía. Poder tratar de meternos en los problemas que tienen los clientes y qué es lo que va a motivar que compren un producto como el nuestro. ¿Qué hace el mapa de la propuesta de valor? Es la respuesta, son las dos caras de una misma moneda. El cliente me dice, necesito, me preocupa esto, por favor, quiero, y yo empiezo a armarlo, a diseñarlo, para poder responder a ese problema que tiene el cliente. Otra herramienta que también podrían usar se llama mapa del viaje del cliente. ¿Qué es lo que se plantea acá? Las etapas por las que pasa mi cliente, la persona a la que yo estoy pensando destinar alguna propuesta, en sus emociones. Piensen ustedes cuando se van de vacaciones, piensen ustedes que son un proveedor de turismo. Entonces dicen, bueno, yo quiero vender el destino de Mendoza a un extranjero. Entonces yo me pongo en el lugar de ese turista y trato de escribir, de sentir lo que él siente a medida que se acerca a la compra, disfrute del destino. Entonces, ¿yo qué puedo decir? En la preventa él busca, ¿y qué siente? Y siente ansiedad, tiene que comparar, lo empiezo a escribir. Y entonces, fíjense cómo este mapa lo que presenta es las emociones que movilizan al cliente. Porque en función de las emociones es como él va a comprar, es como él me puede elegir a partir de lo que yo le puedo ir acompañando en la comunicación y en el mensaje. Otra herramienta, lienzo de Lean Canvas. Fíjense lo que plantea aquí también para volvernos más creativos. ¿Podemos identificar el problema que resuelve nuestro proyecto? De un lado de la moneda. Y del otro lado, ¿cuál es la solución que yo estoy dispuesto a dar? Si la persona está preocupada por la seguridad de su casa o de su empresa, bueno, mi solución puede ser una alarma, puede ser un sistema de sensores, etc. Métricas claves, es decir, ¿cómo voy a medir que mi proyecto está funcionando? ¿Lo puedo medir por clic de me gusta, o por facturación, o por respuestas satisfactorias o opiniones satisfactorias en las redes sociales? En el medio siempre de estas herramientas colocan la propuesta de valor, es decir, eso que yo tengo para entregar. También sigo llenando otros cuadrantes en este lienzo
en este modelo, me dice, ¿en qué soy superior? Porque acuérdense, el competidor ya viene trabajando. ¿Qué les hace suponer a ustedes que si no tienen una propuesta superior, van a elegirlos? Siempre tendremos que ajustar el tornillo en la segmentación de mercado. Es decir, ¿quiénes son mis clientes? ¿Dónde están? ¿Cómo piensan? ¿Qué compran? ¿Cómo compran? ¿Dónde lo usan? Avancemos un paso más en estas habilidades. La habilidad de crear redes. Hoy más que nunca, los aprendizajes y los intercambios son colaborativos, son participativos. ¿Cómo se dice? No salimos de esta crisis y nos salimos juntos. Cada uno en su responsabilidad, como ciudadano, como profesional, como estudiante, como comprador, como vendedor, como fabricante. Construyendo redes. Todos tenemos redes. Al trabajar con empresarios y emprendedores en este tiempo de pandemia, volvemos y reflexionamos en distintos talleres y actividades, decimos, ¿cuáles son las redes de mis clientes? ¿Cuáles son las redes de mis proveedores? Usémoslas, usémoslas. Sea que esté en una etapa de idea de proyecto o ya soy un comercio o una fábrica funcionando. ¿Cuáles son mis redes? ¿A quiénes les estoy comprando? ¿A quiénes tengo en mi vecindario? Ellos son mis primeros clientes, mis primeros proveedores. Ellos son los primeros sobre los que yo impacto. Avanzamos. Aquí una reflexión solamente como frase. Si quieres ser parte de un ecosistema productivo, valioso, que te sirva, necesitas aportar. Somos seres sociales por definición y es ese intercambio de generar valor para otro y de recibir valor para resolver mis problemas, lo que me permite seguir viviendo en comunidad. Y acá preguntas, ¿cómo son mis redes? ¿Tengo redes fuertes de contactos, de relaciones personales? ¿Dónde encuentro estas relaciones? Me podrán decir, bueno, Mónica, a ver, ¿dónde están mis contactos? Bueno, ustedes mirarán la pantalla del teléfono y irán contactos. Bueno, ¿dónde están? Aquí tenemos pistas, personas con quienes he trabajado, personas con quienes les puedo dar recursos y ellas me pueden dar otros recursos, personas con las que me puedo complementar. Fíjense el tamaño de las características de las flechas. Siempre tiene que haber un ida y vuelta. ¿Puede suceder que haya un ida y no un vuelta? Sí, no es recomendable. ¿Puede ser que la flecha sea más fuerte de un lado que del otro? Sí. ¿Sí? Es decir, el grosor de la flecha, una vez que ustedes hagan este análisis, esto lo pueden hacer como un autotest, colocando nombres, colocando uno, dos o tres, en función de que si es un contacto valioso o menos valioso, en función de mis intereses, de mis proyectos. Este material lo van a tener, así que avanzo por una cuestión de minutos, y así vamos y tenemos el concepto entero. La última y quinta habilidad para volvernos creativos tiene que ver con poder experimentar, porque ¿cuál es la diferencia entre un soñador y un emprendedor? Que el soñador sueña, se queda ahí, reposando. Y es el emprendedor, el intraemprendedor, el líder, el ciudadano activo, el que se anima a probar, a equivocarse, a aprender todo el tiempo. Por eso hablamos de experimentar. Ahí podríamos decir que podríamos ir englobando la creatividad. Y vamos a avanzar hacia la innovación. ¿Qué es esto de la innovación? Miren la palabra, cuando hablo de innovar, hablo de in, de introducir una novedad, algo nuevo, algo mejor, en algo que ya está funcionando, ese guión que tiene que ver con acción. Entonces, ¿qué es la innovación? Es la construcción, a partir de todas las ideas que vinieron llegando, es la construcción de algo mejor, algo por lo que alguien está dispuesto a pagar. Por eso es heladera, con ese surtidor más alto, ese vaso más largo, tiene una utilidad. Tiene una utilidad. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de esa pieza que le sigue a la creatividad. La creatividad fue esa usina de ideas útiles, muchas ideas útiles. Si les doy números, sabemos de que cada 100 ideas, 10 pueden
que dar. Y los mismos números es para cuando me propongo visitar clientes o visitar inversores. Es muy bajo el número en función de, es inversamente proporcional. Yo tengo que visitar 10 clientes para que se me abran dos puertas. Con los inversores pasa lo mismo. Entonces, fíjense aquí que la clave es probar, es salir. Cuando uno hace los trabajos de tutorear, de mentorear, y acerca a un emprendedor con un empresario y los reúne, le dice, ¿cuál es el mensaje? Después de una charla de varios minutos, dice, salí a vender. Salí a vender, porque ahí está la verdad de todo el proyecto, porque el papel puede dar unos números, unos indicadores fantásticos, pero la verdad la tiene el cliente. Cuando coloca la mano en el bolsillo y te da su tarjeta, se da su dinero, cheque o lo que corresponde. Vamos a ir a las etapas de trabajo de la innovación. Recién vimos las etapas de la creatividad, ahora vamos a la innovación. La primera es esa capacidad de análisis. Bien, tengo muchas ideas, puedo usar un brainstorming o una, lo que se llama lluvia de ideas, entre otras técnicas, para producir muchas ideas, y el punto es poder tamizarlas, poder filtrarlas, poder decir, estas son posibles, y aquí digo, analizo. Segundo, planifico. Una vez que comprendo dónde está mi competencia, mis sustitutos, mi cliente, mis propios procesos, planifico. Digo, a ver, ¿a dónde quiero ir? Me enfoco ahí. Coloco la energía y la fuerza y la voluntad hacia ese frente, donde quiero llegar. Tercero, la puesta en práctica, lo que decíamos recién con la creatividad. Es decir, no hay innovación si no hay un producto que está funcionando. Así sea en dibujo, que el cliente me diga, sí, lo quiero así, estoy dispuesto a pagar por tales características. Y el cuarto elemento, que es ya cuando la máquina está funcionando, que es la ejecución disciplinada. Entonces aquí empiezo a analizar. ¿Qué empiezo a analizar cuando ya tengo en mente a qué cliente quiero ir, con qué producto quiero ir? Bien, tengo que empezar a armar la propuesta. ¿Qué significa armar la propuesta? Puedo responder estos cuadrantes. Puede ser que estén en algún proyecto o en alguna decisión de un plan, de un producto, que tenga más o menos de estos elementos. Esto es solo un modelo. Varias de las herramientas que vamos a ver acá son modelos, son estructuras sugeridas para una situación determinada. Será, ustedes tienen la última palabra en función de le coloco, le saco, le sumo, le cambio. ¿Qué es lo que hay que analizar? En síntesis, el consumo. ¿Quién es? No, sí, pero... ¿Quién es? ¿Quiénes compran? Fíjense acá la diferencia importante entre cliente e individuo. Cuando hablamos del individuo, hablamos de esa persona como cualquiera de los que estamos aquí, con sus necesidades humanas, sus carencias, sus intereses, sus motivos, sus dolores, sus valores. Pero cuando hablamos de cliente, hablamos de ese individuo que tiene la capacidad de pagar. Cliente, el individuo que tiene la capacidad de pagar por un bien. Puede ser distinto al usuario. Puede ser distinto al consumidor, que es ese que come la galleta que le vendo o usa el celular que le vendo, ¿sí? Así que aquí es importante empezar a distinguir. La comunicación, es decir, ¿cómo hago para llegar con mi propuesta? Porque saben ustedes que hay muchas más propuestas valiosas de las que un cliente cree que existen. También voy a pensar con qué materiales voy a trabajar el producto y cómo lo voy a transformar a través de un proceso. De hecho, muchos comerciantes hoy en día no fabrican algo, lo único que hacen es comercializar, ser un canal que agrega valor. ¿Cómo agregan valor? Con información, con financiación, con distribución, con almacenamiento. Entonces, fijémonos cómo a través del análisis podemos sumar valor en nuestras decisiones. Vamos ahora a planificar. Una vez que tenemos el análisis y ubicadas las piezas, vamos a planificar. Vamos a pensar el recorrido. Les cuento un secreto en voz baja. Los planes no están hechos para ser ejecutados. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el futuro. Los planes están hechos para reflexionar el recorrido, para pensar
un plan A, un B, un Z, para pensar los recursos, para decir, bueno, si no voy por acá, ¿puedo ir por acá? Entonces, ¿qué implica planificar lo que hemos charlado? Identificar quién es mi cliente, con qué cosa voy a satisfacer sus necesidades, cómo lo voy a entregar, cómo me voy a vincular, cómo quiere el cliente ser tratado, las fuentes de los ingresos, cómo voy a generar dinero con esa propuesta, qué recursos necesito, con qué actividades voy a armar el producto, qué personas, qué instituciones me van a ayudar a mí a lograr esa propuesta y sobre qué costos, fundamental para cerrar la rueda de mi propuesta, sobre qué costos voy a producir, fabricar, comercializar. Vamos ahora un paso más. Para poder ejecutar, vamos a pensar cuáles son las posibilidades para generar innovación. En general, si uno dice innovación, a ver, ¿en qué podría innovar en este momento? Tenemos hasta 10 tipos de innovación. Pero en general, ustedes dicen, y puedo innovar en algo relacionado al cliente o en algo relacionado al producto, ¿verdad? El cómo lo hago, le coloco un material más liviano, más seguro, coloco un envase que se pueda reutilizar, que se pueda coleccionar. Bueno, vamos a ir por parte para que puedan tener una mirada general de los 10 tipos de innovación. Cuando hablo de innovación, es cierto lo primero. Tenemos dos frentes. Podemos innovar en relación a la cosa, al cómo hago el negocio, a cómo me vinculo, a cómo estructuro, si con sucursales, si físico, con un catálogo, el cómo hago un producto, o también sobre la plataforma en la que me voy a vincular. Google vino a ser una innovación. Google viene a ser, o Internet, mejor dicho, un catálogo virtual, pero un catálogo de opciones para quienes quieren comprar, investigar, vender. Por lo tanto, ahí tienen un medio también para innovar, no solamente desde la cosa física o como servicio, sino también en estas plataformas. Otra forma en la que puedo encontrar aspectos para innovar es la experiencia. Es relacionado a mi cliente, a mi invitado. Puedo trabajar un mejor servicio, un mejor canal, trabajar la marca. Ustedes saben que hay muchas marcas que se preocupan en enlazar, en ser importantes para el otro. De modo que yo voy a la góndola y digo, tengo esta marca y esta marca. No, pero si las dos son lo mismo como producto, está bien. Pero una marca está comprometida con el ambiente, una marca me escribe, me responde, me financia mejor. Entonces, podemos trabajar innovación y es innovación. Acuérdense que la innovación siempre va a ser todo aquello que permite una mejora por la cual alguien está dispuesto a pagar. Vamos a ir cerrando la última habilidad de la ejecución. Porque hemos dicho que la innovación tiene que ver con la capacidad de hacer, la capacidad de construir algo importante para el otro. Importante, valioso, por lo tanto el otro me va a dar algún recurso que yo necesito para seguir produciendo. Aquí hay algunos dibujos. ¿Desde dónde pueden ustedes, cuando piensan un proyecto, cuando piensan su comercio, piensan sus rutinas profesionales, trabajar la innovación? Ustedes podrían preguntarse y decir, ¿puedo desde mi profesión tener mejores recursos? Uno de los clientes con los que me tocó trabajar en esta pandemia es una institución, una ONG. Entonces, ellos preocupados porque se les reducían los aportes, los socios, como muchas instituciones, y fue preguntarnos en un momento, para funcionar, para entregar tu propuesta de valor, ¿cuáles son los recursos? Dinero, porque siempre sale lo económico primero. Y la pregunta fue luego decir, ¿y qué vas a hacer con ese dinero? Y voy a contratar horas, voy a comprar una máquina. Espera. Vamos por parte. Necesitas recursos. ¿Podés alquilarlos? ¿Podés pedirlos prestado? ¿Podrías tercerizar esa parte del proceso para que no la hagas vos? ¿Para que no asumas los costos?
¿Podrías hacer un acuerdo con una escuela técnica para que te dé pasantes? Para pensar. Otro aspecto para innovar es la oferta. Es esas cosas que yo puedo entregar. Puedo entregarla para que dure más. Puedo entregarla para que sea más económica, más accesible, que llegue más, a más personas, que resuelva más problemas. Puedo innovar desde los clientes con los que estoy trabajando. ¿Qué pasa si miro clientes que no he visto hasta ahora? Supongamos, volvamos al tema del turismo, y digo, en general era el extranjero, pero si me dedico a hacer otra cosa, por ejemplo, en este hay algunas, algunas fuentes, vamos a ver, a sugerir algunas horas al final, que ustedes pudieran consultar entre revistas, web, etcétera, y hay algunas específicas de proyectos innovadores en contextos de COVID. Y por ejemplo, hay un museo, que no pueden recibir hoy en día, personas, ¿y qué hacen ellos? Bueno, utilizan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, entre la robótica, etcétera, para simular, para hacer actuar a todas esas piezas de museo que están guardadas. Entonces, hoy Disney perfectamente está haciendo, está tercerizando la producción de ropa o de barbijos con los personajes, o está haciendo películas. Fíjense, Netflix tiene Amazon, McDonald's, Starbucks, todos se vuelven con esta posibilidad de reinventarse. Las finanzas, es decir, ¿por qué asumir siempre que mis proyectos, que mis productos, voy a generar ingresos solo si los vendo? ¿No hay otra forma de generar ingresos que no sea vendiendo? Pensemos. Sí, alquilando lo que hago, compartiendo mis costos, cobrando por uso, cobrando una suscripción, cobrando por publicidad. Fíjense que hay otras formas y no solamente generar ingresos por la venta. Bueno, y otros espacios que ustedes pueden usar. Aquí la herramienta usada, también para sugerirles, es Foda, es Canvas, que podrían utilizar como otras herramientas. Bueno, Carolina, creo que estamos en condiciones de hacer preguntas, hacer comentarios. Sí, por supuesto. Pueden habilitar los micrófonos los que deseen hablar y consultar, si no, a través del chat. Hay que darles unos minutitos porque por ahí son muy tímidos. Sí, sí, no hay problema. Bien, están agradeciendo, que muy bueno el contenido. Muchas gracias, excelente todo. Bien, no he terminado, ¿sí? Era como para llegar hasta acá. Muy bien, adelante. Bueno, entonces, les dejo los contactos ahí, les dejo algunas fuentes que ustedes pueden usar para seguir recreando la creatividad y la innovación en el ámbito en el que estén. Parte del material fue uso de esta bibliografía, el ADN del innovador, es decir, cuáles son esas características entrenables en las personas para volverse más creativos e innovadores. Andrés Oppenheimer, un periodista argentino con una bibliografía, anda por el mundo mirando sociedades y mirando, y bueno, algunos de los últimos libros tienen que ver con estos temas de educarse, de formarse todo el tiempo. Ecosia es una red como Google, es una competencia de Google, pero con otros valores. Hay fuentes públicas como los ministerios, las municipalidades. Estábamos viendo en las noticias en estos días que
acuerdos entre gobiernos y universidades van a posibilitar nuevas incubadoras de empresas en la provincia, revistas, revistas de diarios, revistas en papel y revistas web. Aquí el material de los 10 tipos para innovar. Algún diario local, como es Ecocucho, nos brinda información muy valiosa en lo que hace a la dinámica de los emprendedores. Hay un par de web que utilizan los emprendedores, escuchen esto, para validar sus ideas e incluso conseguir financiamiento. Ideame es una, Quick Starter es otra. ¿Sí? Las tienen ahí en la pantalla, y después me escriben cuando quieran. Ahora, me gustaría utilizar el último minuto para que hagamos un ejercicio juntos. ¿Se acuerdan que me dijeron, yo estoy acá por el 1, por el 2, por el 3, por el 4? Quiero que acá se animen a revisar lo que aprendieron. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Están listos? Díganme que están listos, así yo voy a irlo mencionando y ustedes lo van a ir o escribiendo o respondiendo mentalmente. ¿Están listos? Perfecto. Bueno, vamos a pensar ahora en nuestro usuario es. O lo escriben, o se lo imaginan en su mente, o lo dicen en voz alta, o si algún valiente se anima, lo escribe acá en el chat. Mi usuario, ¿sí? Posiciónense en el rol que ustedes tienen. Son emprendedores, empresarios, profesionales, jubilados con ganas de emprender o de ser más creativos. Mi usuario, es decir, el destinatario de lo que yo puedo hacer, características personales y del cliente. Es, le pongo un nombre, si tengo el apellido de ese cliente, puede ser que hoy me esté comprando, puede ser que me interesan a él. Fíjense acá, sepan distinguir características personales y características del cliente. Ya le compra mi competencia, ya usa otras marcas, o está dispuesto a pagar hasta ahí. Punto. Vamos al segundo punto, a ver qué aprendimos. Mejoraremos su experiencia, la de ese cliente, solucionando sus problemas de esta manera. Acá no coloco el producto, coloco un verbo, una acción que permite resolver. Por ejemplo, brindando seguridad, brindando, acompañando con información. ¿Cuál es la solución de mi propuesta de valor? Sigo. Lo cual, ese cliente que le estoy dispuesto a brindarle una solución, simplemente es, mi producto es, y ahí sean muy claros en el producto, es un servicio profesional de diseño gráfico. Es el ir a contar cuentos a los niños de las escuelas. Es, específicamente, un canal de YouTube que me permita dar recetas. Sigo. Actualmente, este usuario se esfuerza porque, aunque, es decir, tiene una preocupación. Todos los días se encuentra con que no sabe qué cocinar. Entonces, ahí viene mi canal de YouTube y le digo opciones para cocinar con lo que tenga en la heladera o en la alacena. Es como, y ahí pienso, es como sentirme el mejor chef. Si me dan la receta y me dicen cómo hacerlo y me guían. Una analogía, una metáfora. En un mundo perfecto, él podría animarse a emprender a partir de mis propias recetas, animarse a distribuir alimentos, viandas, en un mundo perfecto. El usuario podría, esto sería muy bueno, porque ¿qué me va a dar él? Ya lo identifiqué, ya dije lo que hago por él, ya dije lo que le doy. Ahora, ¿qué puede darme él? Me puede dar información, me puede dar contactos, me puede dar un espacio, me puede dar un intercambio de un equipo, de un vehículo compartido. Es decir, ¿qué más? Aquí, este ejercicio es recomendable para lo que se propongan hacer.
es una manera de resumir sus ideas, y es el punto cero, o quizás el uno, de su proyecto o de un modelo de negocio. Bueno, creo que estamos en tiempo. Carolina, ¿quieres comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo más? Ya que estamos en horario. Yo solo les recuerdo que si se suscriben al canal de YouTube, Comunicación USIM, van a poder ver todos nuestros webinars, inclusive esta charla que ha sido increíblemente interesante. Bien, me gustaría, ahí le estoy preguntando a una de las participantes, que es Erika, dice, estoy entendiendo la innovación desde otro lugar. ¿Esto es una reflexión, es un aprendizaje, o que tenés algo para aportar desde otro ángulo? No, estoy tratando de interpretar la palabra con esa separación que hiciste de mejorar algo que ya que estamos usando. Porque por ahí yo entendía que la innovación era como, como crear algo que todavía, por lo menos en el medio en el cual uno se mueve, no existía. Y ahora me doy cuenta que es mejorar. Entonces me parece que también tiene que ver con o poder ofrecer a algo que está en el mercado un producto o un servicio más adaptado a las necesidades actuales. Y creo que en este momento, donde hay todo un cambio de paradigmas a causa de algo inesperado en el mundo, es el momento donde quizás podríamos aprovechar para mejorar lo que ya existe y seguir dándole a un cliente algo que necesite. Yo he hecho un par de emprendimientos que me han resultado muy buenos, pero no me ha resultado bueno en lo económico. Entonces, por eso es que estoy tratando de ver en dónde he fallado y creo que esto me suma, por lo menos en lo personal. Sí, gracias Erika. Esto es muy bueno que lo podamos aclarar. Cuando hablamos de innovación, no hablamos de una originalidad, es decir, que no exista en el mundo. Eso sin duda aplica para una patente. Muchos emprendedores, que seguramente vos estás en ese listado, buscan generar ingresos, generar bienestar en los clientes. Por lo tanto, lo que vos tienes que ver para considerarlo innovador es que en mi medio genere algo distinto, una mejora. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, hablamos de acotar una mejora a un escenario de tiempo y de lugar. ¿Por qué? Muchas ideas innovadoras vienen de otro mundo, por eso, ¿se acuerdan más temprano que les dije de dónde surgen las ideas? De viajes. Yo viajé a tal lugar, me gustó, ah, mira, ya lo están haciendo, ¿qué pasa si lo llevo a mi ciudad, a mi barrio, a mi departamento? ¿Está bien? Y ahí ya estamos generando innovación. Bueno, gracias, ha sido un gusto, he aprendido mucho estando aquí. Así que gracias a cada uno. Solamente llevarnos esta última reflexión, esta imagen, si después también todas las imágenes se pueden buscar en internet, si la miran con detenimiento, hay una imagen donde muestra un escenario muy inhóspito, como en el que estamos. Las nubes no permiten terminar de ver el escenario, pero si veo abajo, a la derecha, veo una comunidad. Veo otras personas que me están acompañando en este desafío. Y si miro a este montañista, está enlazado con el otro. Si yo hago un zoom de esta imagen, él está lastimado. Pero tiene herramientas. Tiene personas, tiene recursos, tiene equipo. Así que ese es el desafío. A trabajar con confianza. Y dice, felices los que avanzan, los que creen en el futuro, los que tienen esperanza, los que aman el riesgo, porque confían, los que se sacrifican por el nacimiento de lo nuevo. Así que lo mejor para sus proyectos, y quedo a disposición, les dejo acá el enlace de los contactos, ¿sí? Por si quieren hacer un print de pantalla. Así que un gusto
me escriben para lo que ustedes necesiten y aquí estoy. Muchísimas gracias, Mónica. Una excelente charla, muy interesante, y esperamos tenerte pronto nuevamente. Bueno, bueno. Gracias, que tengan buen día. Buen día para todos. Hasta luego.